Directo en directo, hoy nos hemos trasladado hasta el distrito de Urcotuna en la provincia de Concepción para conocer al padre David Miranda, más conocido como el sacerdote TikToker. Él utiliza la plataforma del TikTok, en donde tiene más de 1.300.000 seguidores y más de 13 millones de me gusta para predicar y llevar alegría a los fieles. Él nos contó que inició con este proyecto en medio de la pandemia por la COVID-19 al notar la necesidad de miles de personas de conocer a Dios. Veamos. Nace en un momento difícil que experimenta la humanidad y nuestro país, el tema de la pandemia. Y era una forma de llegar a las personas, de contagiar alegría, pero sobre todo que en medio de tanta tristeza y tanto dolor, por lo menos la palabra de Dios pueda ser esperanza para todos ellos. El padre David tiene 34 años, es natural de Chiclayo y decidió ser sacerdote hace 14 años. Para él lo más importante es servir al prójimo y mostrar a Dios en cada una de sus acciones. Me gustaría seguir difundiendo la palabra de Dios con la alegría que lo estamos haciendo, pero me gustaría también que crezcamos en el YouTube, donde es una plataforma muy grande y estos videos puedan llegar también a muchos lugares del mundo. Su secretaria, Tania Campos, lo conoce desde hace 4 años y nos contó que admira su trabajo y creatividad. Ella refirió que hace un tiempo el padre se contagió con la COVID-19 y pese a estar en ese proceso, él buscó las formas de llegar a los fieles. Otra parte un poco difícil fue también cuando él tuvo el COVID, ¿no? Entonces se tuvo que aislar, se tuvo que ver también las personas porque realmente ellos no tienen familia acá. Le gusta él mismo ver las cosas de cómo ahí nos acomoda el altar, las flores. De esa parte sí tiene bastante creatividad y al inicio también cuando empezó con esto de los TikToks, como que se intimidaba o tenía un poco de vergüenza al inicio, pero poco a poco ha ido adaptándose y acostumbrándose y es que muchas personas también empezaron a pedirle, ¿no? Y los jóvenes de acá también de la parroquia le fueron diciendo, padre, ¿por qué no hace así o no lo vemos así? Entonces es una suma de varias cosas, ¿no? La señora Rosario Quinto, una comerciante del distrito de Urcotuna, dijo a RPP que se siente contenta con el trabajo del padre David, ya que a través de su creatividad puede llegar a los jóvenes. Ahora a las jóvenes les gusta escuchar así y a través de sus canciones él también hace llegar la palabra de Dios. A los jóvenes más que nada también. Durante la pandemia, el padre David Miranda abrió un comedor para adultos mayores y personas en pobreza extrema. Debido a dificultades económicas, tuvo que cerrarlo. Su meta es reabrir este proyecto con el apoyo de sus seguidores. Desde Junín informó Ada Ramos, directo en directo, RPP Noticias.